Oigan, fui al evento por excelencia de gastronomía. Tienen que ver esto, por favor. Uno de los eventos más grandes de gastronomía en nuestro país ha llegado. Milésime presenta a lo mejor de la cocina mexicana. Yo creo que Milésime cada año se ha ido fortaleciendo enormemente en México. Se está convirtiendo en ese evento imprescindible. Es emocionante, realmente emocionante ver tantos grandes chefs juntos. Ellos son los auténticos artífices de Milésime. Son los que hacen posible que esto se realice. Son los que con su talento y su trabajo diario nos hacen felices en sus restaurantes y durante 3 días aquí. Es un evento que premia lo mejor de la escena gastronómica en nuestro país. Cada año, 4 nuevos chefs se integran al equipo de expositores. ¿Cuál es su expectativa de estos 3 días de Milésime? Pues ver muchas cosas, aprender cosas nuevas, ver productos nuevos y sobre todo pues darte a conocer con gente que a lo mejor es más difícil que vaya al mercado o que lo puedas conocer en el restaurante. Oye, ¿y cómo es el ambiente aquí? Pues es un ambiente muy padre porque pues ves a gente con la que, o chefs de otras partes que no puedes ver tanto. Es la primera vez que te invitan a Milésime, ¿cierto? Sí, la primera vez que me hicieron participar, estoy muy contento y bueno, ¿qué te digo? ¿Y qué esperas de estos 3 días? Mira, la verdad es que es una gran oportunidad, o sea, no solo una oportunidad por el tema glamour de estar en Milésime, sino es un compromiso, ¿no? Ya te pusieron aquí, necesitas seguir en la línea que estás y hacerlo, seguir haciendo las cosas bien. ¿Cómo escoges los platillos que vas a presentar? Mira, yo trabajé bajo 2 criterios. El primero es cómo darle a entender a la gente mi cocina en 2 bocados, porque aquí es rápido, no te puedes poner a hacer mucho. Y bueno, la otra fue cómo trabajar fuera de casa en un espacio tan pequeño, ¿no? Me parece que es un evento increíble. Y bueno, pues este año me invitaron a participar en esta parte que es en el Open Bar, en el Mercado Gourmet, en la parte de cocina urbana, que me encanta porque yo la verdad es que me considero que mi cocina pues es urbana. Me encanta a mí la cocina de la calle, la cocina, la que está ahora sí que al alcance de todos. Y pues nada, pues estamos aquí tratando de ahora sí que de compartir con los invitados, porque pues no podemos ser nuestros comensales, o quizás sí, pero con nuestros invitados, un poquito lo que nosotros hacemos, ¿no? Oye, ¿y cómo escogiste los platillos que estás presentando? Y platícame un poco de ellos. Wow, hice un poco de trampa, porque a mí me invitaron, creo que por Sésame. Los platos que escogí, los quise que fuera una mezcla un poquito entre algo de Sésame y algo de un proyecto nuevo que traigo que se llama Paprika, que es que es como cocina de especias. Creo que es un foro muy bonito para dar a conocer nuestra cocina, lo que hacemos, y conocer además a colegas de toda la República, que creo que estamos haciendo un gran equipo. ¿Cómo ves el panorama? Platícame. Ha ido clarísimo. Yo hoy estoy haciendo grandes amigos, llevo ya unas semanas viajando con algunos de ellos en diferentes premios y demás, y hemos hecho una muy buena amistad donde te invitan a cocinar, vienen a cocinar, nos prestan cosas, hacemos cosas juntos, ideas, compartimos sin secretos, y solo así vamos a hacer que en México se abra el panorama de cocina, que en vez de que digan hay 5 restaurantes buenos, que digan hay 200, hay 300, porque realmente creo que somos muchos los que estamos haciendo bien las cosas. Luego el cocinero está muy metido en la cocina y ve poco a la gente. ¿Qué te parece esta experiencia? No, bueno, soy el primero que defiende un poquito eso. Yo creo que la gente hoy necesita el acercamiento con los chefs y con los cocineros y estar al frente del salón, y solo ahí te das cuenta de la cara que puso alguien que no le gustó tu platillo o alguien que sí le gustó, y tienes tiempo para resolverlo. Si estás adentro, desafortunadamente creo que a veces pierdes un poquito de esa impresión. El servicio es algo súper bueno y súper cálido que tenemos los mexicanos, y que al final hay que ir sobre eso, ¿no? Milésime busca crear una cultura gastronómica fuerte en México. Con imágenes de Francisco Álvarez, informó María Escalante. Oigan, qué evento tan increíble, casi me muero. Lo que más me gustó fue que conoces frente a frente a los chefs, que normalmente están metidos en la cocina, y aparte, lo que también me encantó es que llevan a su equipo, o sea, llevan al jefe de cocina y a otras 2 personas. Yo no sé qué es de los restaurantes esos días, porque me imagino que no hay nadie que los lleve. Pero la gente están encantados de que te explican y te acercas y, oye, dime, ¿cómo lo hiciste? Y encantados te explican.
Entonces, no sé, es un evento muy particular. O sea, ustedes han ido, ¿no? Sí, sí, yo he ido y creo que es mi evento favorito. Siempre le digo a Manuel Quintanero, que es el organizador de este evento y quien lo trajo a México, que para mí es como Las Vegas de la gastronomía. O sea, te vuelves loco, no sabes ni para dónde voltear, porque todos los chefs hacen que son tres muestras, ¿no? Más o menos, sí. de sus principales platillos. Y tú los estás probando y te están explicando de qué se trata, por qué lo hicieron. Y son stands, no sé cuántos son, pero muchísimos. Muchísimos. Espacios grandísimos. Aparte, es interesante porque a los chefs, hay unos que ya llevan algunos años yendo, pero les dan un ingrediente mexicano, entonces, haz de cuenta, les dan café. Entonces, sus tres recetas las tienen que hacer con café. O sea, como que van innovando año con año. Y este año el tema fue caleidoscopic. Ajá. ¿No? Siempre tienen un tema. Y algo interesante de este año fue que la apuesta que le hicieron al diseño, porque muchos de los restaurantes, o bueno, de los montajes, fue a partir de diseñadores emergentes. Contactaron a varios, entonces, pues, los espacios además estaban muy bonitos, además de la comida, que era muy deliciosa, el lugar era como acogedor, entonces, la verdad, te la pasabas bien. Desde el año pasado, esta es la cuarta edición, y desde el año pasado incluyeron arte también, porque además de la zona de muestra y de stands, hay dos o tres restaurantes que ofrecen comidas especiales, y desde el año anterior, la edición pasada, había arte que también podías comprar. Entonces, van cerrando como muy bien el círculo de todo lo que es un restaurante y el ambiente que se tiene que vivir. Oye, pero sin olvidar que a mí una de las cosas que más me llama la atención de Milésime es también la experiencia de los tragos. Hacen unas bebidas espectaculares. La verdad es que me gusta la ginebra y el año pasado me dieron una que decía no es normal. Entonces hay como barecitos. Yo creo que no nada más vas a comer. La que estaba en una bomba, en una copa bomba. Como una bomba, pero era una copa bomba grande, ¿no? Traía quién sabe qué tanta cosa. Yo decía, ojalá no traiga champaña, porque si no me va a volar, ¿no? Y como bien decías, yo creo que es de mis eventos favoritos, aunque está lleno de tiradores de crema, por no decir otra palabra, porque me regañan en este programa. El ambiente es muy, muy divertido. Lo combinan con buena música y como bien dijiste, Uriel, creo que la ambientación que hacen con todos los muebles, con todo lo que están haciendo de arte, es una propuesta muy, muy interesante. Las personas que nos invitan, porque la verdad no todo el mundo podría ir. Yo creo que es uno de los eventos más padres que tiene la Ciudad de México que ofrecer. Pero esa es una de las características especiales de Milésime. Es un evento privado. Es un evento que no tiene acceso abierto al público, ni siquiera comprando los boletos o el acceso. Hay empresas que se unen a este proyecto y compran mesas para sus clientes o invitados especiales y es como pueden tener acceso. Por supuesto, nosotros somos prensa, entonces podemos ir y podemos disfrutar todo esto, que están los mejores chefs, no solamente del DF, sino de todo el país, y vienen porque se ha convertido en una de las fiestas, y me atrevo a decir fiesta porque realmente se convierte en eso, más importantes en torno a la gastronomía mexicana y también la internacional, porque hay uno que otro por ahí que nos visita de otros países. Sí, sí, vinieron, hubo de Estados Unidos, de España, pero se vuelve de verdad algo bien bonito y los chefs como que inviten, que los inviten, se sienten muy orgullosos, eso me encantó. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.